¿Cómo derrotar al cavador con un ataque silencioso en Horizon Forbidden West? Si estás en esta parte del juego, a estas alturas, y tienes que derrotar al cavador, ¿vale? Uno a cada uno. Es muy sencillo. Y mira, lo primero que tienes que hacer es activar el foco para ver su ruta, ¿vale? Le vas a apuntarlo. Y como puedes verlo, le das al R2 para marcar los objetivos. Y luego si le das al R1, como puedes ver, ya está el rastro, ¿vale? Como puedes ver, te muestra por dónde tiene, dónde va a andar, ¿vale? Ahora simplemente cuando puedas, cuando te dé la espalda, te vas a acercar poco a poco. Vale, ahora debería empezar a andar. Y nos vamos a acercar. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Yo me acerco. Así se hasta aquí, hasta esta esquina de aquí, ¿vale? Aquí, vamos. Y ahora simplemente tenemos que lanzar una piedra. Le das la flecha hacia abajo. Y la tiras por aquí, más o menos. Porque ahora va a venir a esta zona. Ya. Ahora lo batiré con la lanza. Ahora debería venir. Y para derrotarlo tienes que derrotarlo con la lanza, ¿vale? No con el arco. Debería venir. A ver si viene. No le cuadra mucho. Vamos a tirar otra piedra. Ahora debería venir. Lo que pasa es que la piedra no le ha hecho ni caso. Esperáis un poco, yo normalmente, o sea, a mí normalmente no me tarda tanto, ¿vale? Ahí está. Y ahora nos vamos a acercar despacito por detrás de él y le dais al R1. Como puedes ver, ataque silencioso. Silencioso, creo que ponía. Silencioso. Y ya está. Y así sería, ¿vale? Y ya está. Así es como podéis derrotar al cavador en Horizon Forbidden West. Echad un vistazo al canal si te gustan los videojuegos. Te invito a que te suscribas y te veo en la siguiente. Hasta luego.